Mensaje pleyadiano. Están entrando a la banda de fotones. La banda de fotones fue detectada por primera vez en 1961 gracias a los instrumentos de un satélite. Luego, los años 60, los terrestres empezaron a focalizar su percepción más allá del planeta cuando los primeros astronautas viajaron a la Luna. Esto supuso un cambio de conciencia que iba más allá de los límites de 3D. Puede que la banda de fotones haya estado ahí siempre. Sea como sea, su visión se ha expandido hacia la galaxia. ¿Qué queremos decir con esto? Están empezando a concentrar su percepción en un nuevo centro, los agujeros negros del centro galáctico de la Vía Láctea. Esto les proporciona la capacidad de alcanzar un nuevo escalón en su evolución. A los pleyadianos no les gusta que les acusen de ser concretos. A ellos les basta con saber que este cambio es meramente perceptual. No obstante, les diremos que ya existe considerable evidencia de que las Pléyades y Sirio son los que los impulsan a expandir su mente más allá de la atmósfera terrestre. El primer contacto moderno con los pleyadianos comenzó en 1970 cuando el suizo Billy Meyer informó y fotografió muchas naves pleyadianas. Las comunicaciones a través de diversos mediums han ido en aumento desde entonces y muchos de han oído que los indígenas dicen proceder de las Pléyades. Un argumento de peso, referente al contacto entre la Tierra y Sirio, es la crónica descrita por Robert Temple en The Sirius Mystery, publicado en 1977. Él se plantea la pregunta de cómo una tribu africana, analfabeta, podía saber que Sirio era un sistema estelar trinario. Es hora de que acepten que la banda de fotones es algo real, que existe en alguna dimensión. Pueden ver su influencia en la creciente popularidad del concepto. Cuando un número suficiente de individuos asumen su influencia, la mera idea comienza a modificar su realidad. Por ejemplo, es posible que la banda de fotones sea solo una metáfora particularmente apta para el concepto de la era de luz. Somos el vuelo del Fénix, con el vídeo. Mensaje pleyadiano. Están entrando a la banda de fotones. Están entrando en la banda de fotones y nosotros, los pleyadianos, que hemos estado íntimamente involucrados en la evolución terrestre, estamos siendo impulsados por el aumento de luz fotónica en su reino. Según los físicos cuánticos, ambos componentes de una pareja de fotones con origen en un átomo de positronio mantienen siempre ángulos idénticos de polarización, la orientación espacial de la acción ondulante del fotón conforme se aleja de su punto de origen, el positronio original, sin que afecte la distancia. Esto supone que lo que le sucede a una partícula fotónica en alguna parte de la galaxia, le sucede simultáneamente a su gemela. Por lo tanto, lo que le está sucediendo a la estrella Maya de las Pléyades, le está sucediendo al sistema solar de la Tierra. Ahora es el momento de entender exactamente de qué manera la banda de fotones está siendo el mecanismo de activación. Los pleyadianos saben mucho de este cinturón. Dado que Alción siempre está dentro de la banda, su biblioteca contiene la mayor cantidad de información al respecto. Alción suministra gravedad estelar de las Pléyades al igual que su Sol proporciona gravedad solar de su sistema solar. De acuerdo con los físicos, la gravedad es la fuerza que reside en el núcleo de la Tierra y que atrae el peso hacia este. Desde el punto de vista pleyadiano, la gravedad es la primera dimensión de cualquier sistema proporcionando los eslabones de comunicación entre las nueve dimensiones de inteligencia. Todas las demás dimensiones nacen en cualquier punto 1D y, conforme se alejan de su centro 1D, se vuelven cada vez menos sólidos. Visto desde Alción, su planeta es como un último y perdido cordero pleyadiano que deambula ahí fuera en la oscuridad pero que de vez en cuando, vuelve al redil. Ahora mismo les resulta más fácil comprender su realidad si la observan desde nuestra perspectiva y, por eso, nuestra voz colectiva 5D resuena con tanta fuerza en sus mentes. Alción es la madre de rebaño pleyadiano. Al abrir ahora su eje vertical de conciencia, después de haber estado sumergidos en el plano horizontal 3D, los pleyadianos estamos bastante preocupados por las historias que se han puesto en circulación con respecto a la banda de fotones. Toda la información que les hará falta para ajustarse a un nuevo campo perceptual, estará disponible en el mismo momento en que vean las cosas desde una nueva perspectiva. Estamos encantados de ofrecerles la máxima de información posible que coincida con las fuentes de sus propios científicos ya que esta les resulta más creíble y les ayuda a verificar aquello que ya están sintiendo. Claro está, que sería aún mejor si siguiesen simplemente a sus propios sentimientos, haya o no verificación. Un fotón es un quantum, la partícula más pequeña, de energía electromagnética con una masa igual a cero, sin carga eléctrica y con una duración indefinida de vida.
Si no fuera por ustedes, nosotros ni siquiera sabríamos que existimos en esta profunda oscuridad. Recuerden. La oscuridad define la luz y por eso fuimos impulsados a iniciar el movimiento en el tiempo y la medida en el espacio difundiendo una espiral de luz. Su vida espiritual. Igual que Hathor, la gran diosa vaca de Egipto, adoramos alumbrarlos y gracias a ustedes podemos entender las realidades que existen en el inmenso espacio. Según la física cuántica, un positronio se compone de un positrón y un electrón y puesto que el positrón es el opuesto de la antipartícula del electrón, los dos colisionan en un momento dado y forman dos cuantos de luz o fotones. Esta colisión transforma la dualidad inherente en luz y, puesto que el electrón es la unidad básica de activación, vida, provoca la transmutación del positrón, car. De modo que, conforme aumente la luz fotónica en su sistema solar, su karma se transformará en información ya que luz es información. Cuando ustedes se desprenden de karma, las antipartículas y los electrones colisionan formando cuantos de luz y la banda de fotones se manifiesta. Al aumentar la luz fotónica en su reino, el poder de descarga de densidad los hace bucear en la profundidad de su subconsciente y así obtienen información, luz, nueva sobre ustedes mismos. Cuanto más exploren el karma, más vida será atraída hacia ustedes chocando con su energía. Esta aceleración ya la están sintiendo. Hace miles de años sus cuerpos espirituales primero y luego sus cuerpos mentales fueron transmutados por la luz y ahora, a lo largo de este periodo, han estado transmutando sus cuerpos emocionales. El procesamiento de su cuerpo físico comenzó en marzo de 1994 suponiendo la liberación de antipartículas, los así llamados miasma, de sus cuerpos. Todos tienen miasmas que tienen que ser eliminados de sus cuerpos. Son masas etéricas que contienen memoria genética o patrones de enfermedades de vidas pasadas. Memorias de enfermedades de la vida presente que no fueron eliminadas sino suprimidas mediante químicos, que inhibieron la manifestación de la memoria de la enfermedad, es decir, no fueron borradas. También pueden ser memorias de enfermedades que introdujeron profundamente en su cuerpo al ingerir sustancias químicas. Otro aspecto es la exposición a radiaciones cuando su cuerpo, en realidad, solo quería sanarse a sí mismo con la ayuda de su propio sistema inmunológico o morirse para obtener una sanación total. Desde marzo de 1994, estos miasmas son intensamente activados por la banda de fotones, ya que su proceso de sanación ahora tiene lugar en el reino de los elementales 2D. Sus cuatro cuerpos de conciencia van aumentando de densidad, empezando por el espiritual y terminando con el físico y su proceso de transmutación es cada vez más intenso. Conforme se van adentrando en la banda de fotones, los elementales de vuestra integridad física, aquellas partes de vosotros que se agruparon para crear un cuerpo bajo el singular dictamen de vuestro alma, saldrán disparados y se unirán con las antipartículas convirtiéndose en luz. Cuando estén inmersos en la banda de fotones, la profundidad de su campo, su rica memoria biológica en el tiempo, será su verdadera imagen, siempre y cuando sean capaces de eliminar estos miasmas. ¿Qué queremos decir con esto? En otras ocasiones se ha observado su respuesta ante la total inmersión en la banda de fotones. Se vio así el 24.000 a.C., y, hoy en día, lo seguimos viendo igual. Vemos un exquisito jardín rebosante de todas las especies, y, ahí están ustedes, metidos entre el follaje de las plantas, al disiparse la ardiente luz solar. Su entorno está lleno de vida y ustedes están en Samadhi. En su cuerpo físico no hay miasmas emocionales. Son fotónicos, una masa de células que es inteligencia pura, porque se han liberado de toda la densidad acumulada a lo largo de la noche galáctica. El Consejo Supremo de Alción se reunió en aquel entonces, leyó sus códigos y trabajó con ustedes, configurando la intención para los siguientes 26.000 años de evolución. Los directores galácticos, los Maya, han planeado la ascensión de la Tierra brillantemente gracias a que están estudiando los patrones de densidad de vuestro cuerpo emocional desde 3113 a.C. y, en el momento presente, siguen haciéndolo. Han calculado todo lo que hace falta para dar el siguiente paso, la limpieza de su cuerpo físico, y saben que esto no es factible sin el poder inquebrantable de su cuerpo mental. Es importante que sepan cómo funciona este proceso en el tiempo. Muchos de ustedes ya han empezado a notar el frenesí del espacio-tiempo. Están esperando que vengan sus dioses a rescatarlos y no están completamente presentes en su ahora. Se quedan pegados a los televisores escuchando el griterío de los predicadores sobre el fin del tiempo y, mientras tanto, sus niños pequeños tienen hambre y están terriblemente solos.
Muchos están esperando que un salvador vuelva, montado en una nube como si fuera una estrella tipo Hollywood. Un inmenso grupo llamado Red de Luz le estará esperando, a él creyendo que llegará. Cuando él no aparezca, los últimos sistemas de creencias del cuerpo emocional se disiparán, y entonces entrarán en la fase más intensa de la transmutación. Durante todo este tiempo, se escuchará un suave y profundo zumbido vibrando en todo el planeta, como el que se oye en los grandes pantanos cerca del Ecuador, y los indígenas se embelesarán al sentir la pulsación del centro galáctico. De hecho, cuando el Sol esté completamente sumergido en la banda de fotones, los habitantes de la Tierra pulsarán al ritmo de la galaxia. La galaxia pulsa todo el tiempo como si fuera un gran corazón que está latiendo, pero no deja de ser un fenómeno muy sutil. Durante la total inmersión fotónica, la interconexión entre las parejas fotónicas se sentirá como formas ondulantes que resuenan, haciendo audible el pulso galáctico. El momento actual es un punto de convergencia de muchos ciclos. En tiempos así los mayas siempre llevan la batuta y saben perfectamente lo que hace falta para la ascensión. La ascensión supone su vuelta al jardín de Edén con la memoria estelar activada. El campo de Alción está lleno de fotones que resuenan con sus gemelos de otros puntos de la galaxia. Alción no manifiesta cosas sólidas en el espacio-tiempo lineal. Positrones y electrones ya colisionaron, ya crearon parejas fotónicas y el proceso kármico de transmutación no forma parte de su realidad. Por eso perciben a pleyadianos y sirios como seres extraordinariamente amorosos. Hay pleyadianos que tienen características diferentes, pero siempre es Alción, la estrella central, la que vigila el rebaño. Estamos verdaderamente fascinados con su evolución en la dualidad y en nuestros corazones no hay ánimo de juzgar su karma. Nos gusta estimular su fuerza vital provocando colisiones entre vida y karma. Nosotros adoramos estar con ustedes, en esta fase de incremento fotónico en la que se disuelven las dualidades para dar paso a un criterio unificado. Entonces podemos leer su energía. Les decimos que no tienen nada que temer. La luz solar es un magnífico bálsamo que les ayuda en su crecimiento y acelera su evolución durante la noche galáctica, pero, al final de este proceso, vuelven siempre a la banda de fotones. La biblioteca de Alción contiene los fotones analógicos de su luz, pues que sería una biblioteca sin libros. Nos encanta cuando se autoexploran ya que nos produce la sensación de tenerlos al lado leyendo estos libros. Las órbitas de las estrellas pleyadianas que están fuera de la banda suministran los datos a Alción. Puesto que la memoria se atrofia cuando no se comunica, la espiral hace posible que Alción pueda expresar la memoria celular en el espacio-tiempo. De ahí la rica tradición oral que tienen los indígenas. También nos gustaría hacerlos saber que las plantillas de memoria que hay en nuestra biblioteca contienen sonidos codificados. Cuando suenan las historias, la apertura de la memoria hace que el patrón se convierta en una espiral que sirve de ayuda durante el salto crítico. Las espirales se generan gracias al sonido. En la época del karma, durante la noche galáctica, todo es infinitamente circular, pero los datos que resuenan con la fuerza, suficiente para ser audibles, hacen que los círculos se conviertan en espirales. Nos hemos dado cuenta de que aprenden más con sus juguetes que con sus libros. Les daremos un pequeño consejo. Cuando estén leyendo y puedan escuchar el sonido del libro en su cabeza, el libro es bueno. Sus palabras están maravillosamente codificadas con sonidos. Somos el vuelo del Fénix, hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.